Bienvenidos a otro video del huerto. Hoy vamos a hacer una red con unos hilos de fibra natural. Es que sembramos unos chicharitos de olor. O arvejitas de olor. Estos chicharitos que no se comen. Ya tienen algo, una sustancia ahí un poco tóxica. Pero son muy bonitos y huelen muy bien. Atraen polinizadores y también son unas buenas flores para cortar y adornar adentro de nuestra casa. Hace que huela muy bien. Y bueno, esta red no nada más para los chicharitos o las arvejitas, también sirve para los frijoles o para otros cultivos que se enredan. Pero nosotros hoy vamos a hacer una para estos chicharitos que plantamos y ya están naciendo. Bueno, los sembramos y ya están brotando. Y bueno, lo más fácil es poner una malla de gallina y que se enreden ahí los chicharitos. Pero hoy vamos a hacer una red con este hilo y le vamos a poner un estilo. Es muy barato, el hilo es biodegradable y al final de la temporada, si no queremos quitar todo y si vemos que el hilo ya no resiste mucho, lo podemos cortar y lo echamos a la composta. Y bueno, estos rabanitos están bien buenos. Todo en el huerto va creciendo bien, ha llovido. Y bueno, vamos a hacer esta red o este soporte para estos chicharitos. Bueno, ya estamos aquí, ya pusimos este hilo de arriba y en los lados. Y ahora vamos a cortar varios hilos. Vamos a dividirlo entre 4. Podemos dividirlo en 6, en 8. Depende cómo queramos los cuadros de cerrados. Nuestra decisión y también depende de cuánto hilo tengamos y cuánto hilo queremos gastar. Yo lo dividí en 4 partes. Bueno, me voy a poner 4 hilos y al final serán 6 partes, más o menos. Y vamos a entonces a cortar estos hilos de más o menos de una parte y media. Esto quiere decir que si esto mide 1,60, pues otro tanto.
porque lo vamos a ir tejiendo. Si lo pueden dejar más largo, mejor. Así que no importa si queda más largo o queda más corto, las plantas van a llegar a él y se van a enredar. Estos hilos los vamos a cortar dobles y solamente los vamos a atar por la mitad. Y ya que tenemos todos los hilos que queremos, vamos a comenzar por atarlos en forma de triángulo. Un hilo para cada lado y los atamos con un nudo muy simple, nada más. Y una vez repetimos el nudo, lanzamos una punta para cada lado y hacemos como un rombo. Y otra vez hacemos un nudo. Y así lo vamos a repetir. Sacamos cada extremo y los atamos en forma de rombo con un simple nudito hasta que se termine el hilo o hasta que lleguemos al piso. Bueno, y así más o menos va quedando. Está un poco chueca, pero ahí le podemos ir jalando para que se haga pareja, para que no se vea tan chueca. Pero cuando las plantas ya le crecen, ya poco se ve. Lo bueno es que tengan donde agarrarse para que crezcan por todos lados y que crezcan bien. Estas florecitas son muy bonitas y huelen muy bien, entonces esperemos que se vayan agarrando. Ya nacieron, ya brotaron, se ven sanas. Si sigue lloviendo, pues van a crecer más. Y bueno, ya les deberé un video completo cuando ya crezcan las florecitas, desde cuando las sembramos hasta cuando ya podríamos cosechar florecitas, si es que se le llama cosechar o nada más cortar. Y así gastamos muy poco dinero, porque si le ponemos tela de gallina, pues es más cara. Y con este hilo, si tenemos hilo que podemos reciclar, lo podemos usar aquí también, pero yo les recomiendo usar este, que es de fibras naturales, para cuando ya todo se seque, y si el hilo ya no está muy resistente, pues lo podemos echar a la composta sin problemas. Y bueno, así quedó pues la red, este soporte para que se enreden los chicharitos de olor. Y bueno, siembren chicharitos, siembren frijol, siembren flores, calabazas, siembren algo. Reciclen algo y nos vemos en el huerto.